Este video fue pedido por Camus 1760. Supernatural Animation es una serie de anime que adapta a la hiper mega popular serie de televisión homónima estadounidense. No, va a ser una adaptación de The Walking Dead. El anime, al igual que su contraparte live action, sigue la premisa básica de los hermanos Winchester, Sam y Dean, en su lucha contra criaturas supernaturales y fuerzas oscuras, mientras buscan respuestas sobre la muerte de su madre y algunas otras cosas más. Tantas cosas más. Lo que me llamó la atención, haciendo la indagación previa a ver el anime, fue que, aunque la serie de televisión live action ha sido aclamada por los fans, especialmente en sus primeros años, vendiendo bastante bien al punto de perpetuarse por 15 temporadas, me encontré con que la adaptación a la animación japonesa no ha tenido la misma recepción, a tal nivel que muchos fans ni siquiera se acuerdan de ella o la conocen. También está el tema de que a varios fans no les gustó, y como que fuera del círculo del fandom de Supernatural, ante un nuevo público podríamos decir, este anime no logró trascender, no terminó volviéndose un clásico con un aire occidental como lo fue, no sé, Bebop. Ahora, aclaraciones, nunca terminé Supernatural, me gustó mucho en su momento, hace como 10 años, pero la colgué en Season 4 y cuando me quise enterar habían aparecido 11 temporadas más desalentándome fuertemente a terminarla. Hipócrita de mi parte, aunque vea One Piece, absolutamente, pero eso no quita que me acuerdo de varias cosas dentro de las primeras 2 o 3 seasons. En términos generales, The Animation mantiene la premisa general y la esencia de los personajes, entendiendo esto como que se comportan parecido y el motor de ambas historias es prácticamente el mismo. Pero este anime es canon, es una secuela, historia filler, temporada intermedia tipo Chain of Memories, ¿qué onda? Porque estamos hablando de una franquicia donde canónicamente los Winchester conocieron y salvaron la vida de Scooby-Doo. Scooby-Doo could die, and that's not happening, not on my watch. I'll take a bullet for that dog. Bueno, Supernatural Animation es una cosa aparte que se enfoca en adaptar la trama de las primeras dos temporadas de la serie de televisiva original, cubriendo los arcos argumentales que incluyen la búsqueda de John Best Boy Winchester y la muerte de Mary Pobre Señora Winchester, y el descubrimiento de los demonios y algunas cosas extra de por medio. Igual no es una adaptación perfecta, sino que es medio caótica. Por ejemplo, cuando empecé a ver este anime, estaba re desorientado, ya que el capítulo 1 me era familiar, pero definitivamente no era el primero de la serie original. Créeme, lo sabría. Al final resultó ser que estaba viendo una reinterpretación animada del episodio 6 de la primera temporada original. Sí, el orden de las cosas es bastante raro. El capítulo 1 adapta al 6 de Season 1, el 2 se basa en el capítulo 16 de la segunda temporada, el 3 vuelve inexplicablemente a la primera temporada tomando de referencia el noveno capítulo, del 4 al 9 son historias originales, el 10 toma el 17 de la segunda temporada y creo que ya te haces una idea de por dónde viene la cosa. Va saltando entre las dos series y crea también material original. En total hay 22 episodios, de los cuales 10 son historias totalmente nuevas y el resto son adaptaciones, siendo los capítulos 20, 21 y 22 una adaptación perfecta, entre comillas, de los episodios homónimos que sirven como final de la segunda temporada live action y el cierre definitivo de esta animación. La serie visualmente es hermosa, en ese estilo clásico que utiliza Studio Madhouse cuando trabaja con licencias norteamericanas, como ya pasó con el anime de X-Men que solo vieron 6 personas, que seguro van a salir a reclamar lo que dije en los comentarios. Y si hay un aspecto que valoro mucho es que los japoneses abrazaron sin miedo el aspecto terrorífico de la franquicia, y no me refiero solamente a un aumento importante de la sangre en algunas escenas. Seamos honestos por un momento, Supernatural es una serie que salió en 2005 y nadie esperaba demasiado de ella en su momento. Digamos que muchas veces comunicar visualmente los conceptos paranormales que se buscaban abordar no era posible de la mejor manera por limitaciones de presupuesto y especialmente por la tecnología disponible hace 20 años para lo que eran producciones televisivas. Supernatural tiene 20 años. Por ejemplo, el aura y mística que se transmite desde lo audiovisual el Asael animado está a otro nivel, y los amo por eso. Lo hacen sentir, y hasta cierto punto ser, no voy a spoilear nada de la serie, como una entidad más etérea y difícil de comprender. Es como una fuerza imparable que nuestra mente no puede darle una forma real. Es como si Ultimate Hellsing y Supernatural hubieran tenido una aventura y accidentalmente dieron origen a esta serie. Ahora, el tema es el siguiente: 22 capítulos de 20 minutos cada uno, adaptando episodios de 40 minutos.
Como te podrás imaginar, el ritmo narrativo no es el mejor del mundo y hay capítulos que intentan adaptar muy literalmente su contraparte americana y en el proceso no alcanzan la misma altura, porque duran la mitad y eso se traduce en cortar cosas o acelerar el ritmo de la historia o tomar atajos que quitan al caso que están intentando resolver los Winchester, o por lo menos eso desde lo que yo recuerdo de la serie. De vuelta, la vi hace como 10 años. Pero eso no es todo, hay otros episodios que, más que intentar ser una fotocopia en 2D de la original, toman el concepto y la esencia de la premisa de los capítulos norteamericanos y le dan su propia vuelta de tuerca para acomodar mejor los tiempos. Esos, en lo personal, son los que logré disfrutar de verdad. Pero creo que posiblemente lo más valioso de todo el asunto son los episodios originales que intentan sumar a la historia, explorando un poco más la infancia de Sam o incluso otros personajes que por ahí están más de fondo en la historia original. La serie es autoconclusiva, toma el final de la segunda temporada y la ajusta como para que sea el final definitivo, irónicamente algo que mucha gente dijo que debería haber pasado en la serie Yankee, así que no es que quedó colgada sin un cierre al no adaptar las otras 13 seasons. ¿Podría haber seguido? Sí, pero si termina ahí, no es la muerte de nadie. Por lo que al final del día, aunque la serie animada se centra en los mismos personajes y tramas principales que la versión de televisión live action, hay algunas diferencias significativas en la forma en que se desarrollan, por lo que por ejemplo, a mí si bien los Winchester 2D me cayeron bien, hay cierta magia en su dinámica original que acá no pude sentir, especialmente por Dean, a quien creo que le sacaron un poco de la chispa que hacía el personaje. También está el tema de que, ¿en qué idioma la veo? Onda, un anime, japonés sería lo obvio, pero se siente raro por alguna razón escuchar a Sam y Dean con esas voces. Al principio cuesta un montón y además es tentador en inglés, ya que sus actores originales vuelven. Técnicamente, Jared Padalecki es quien vuelve en toda la serie como Sam, pero por alguna razón el actor de Dean es otro, pero vuelve el original para los últimos capítulos y es medio raro. Te venís aclimatando a la difícil tarea de pensar a Dean con otra voz y cuando lo lográs, de la nada, pum, volvemos al original. Súper extraño, seguramente hubo un problema de producción o algo, no lo sé. Intentando verla en ambos idiomas y con lo tentador de ver animados a los Winchester con sus voces originales, la verdad, y tristemente, llegué a la conclusión de que lo mejor es mirarla en japonés. Los Winchesters están bien, pero la mayoría de los personajes, en especial los extras man, son terribles en su actuación. No entiendo cuál es el problema de los yankees doblando anime. Así que nada, falta la pregunta oro. ¿Está buena la serie? ¿Vale la pena? Y es medio jodido de responder. Si ya viste Supernatural y te quedaste con ganas de más, hay algunas historias nuevas que realmente se sienten, por lo menos en mi limitada experiencia con la franquicia, como algo que podría haber salido en esas primeras temporadas. Pero si nunca viste la original porque no te llamó la atención, por cuestiones técnicas, pero querés saborear la historia, no está mal empezar por acá, pero creo que se queda medio corta la serie. Es como esperar que un pollo frito de KFC tenga el mismo sabor que un pollo preparado en un restaurante. Ambos son pollos, sí, ambos están ricos, por supuesto, pero uno no puede reemplazar realmente al otro. Es más, creo que medio que la serie tiene un conflicto interno, porque da por sentado que sabes algunas cositas previamente, como lo que te dije del capítulo 1, arranca en un caso sin el contexto original, que da la motivación a los personajes, y se pierde un poquito esa picanteada interna que hay en su relación, y al final te van dando la información con el tiempo de otra manera, y como que quita un poco de impacto a la cosa. Es interesante porque si ves las entrevistas y el making of y demás, es como que no se pusieron muy de acuerdo entre los productores sobre qué buscaban hacer con este producto. De un lado del charco dicen que es exclusivamente para los fans para revivir Supernatural de otra manera, cosa que la serie efectivamente logra, pero después otros productores te dicen que es para llegar a un nuevo público que por ahí en primera instancia no se acercaría normalmente a la serie. Y si bien en muchos casos eso último lo logró, no te sabría decir si vale la pena ver primero en la animación el final de este arco de la historia. Onda, está bueno, pero no creo que esté a la altura de su contraparte original. Así que si amás Supernatural, o por lo menos las primeras temporadas, acá hay algo para vos, y si te da cosita la serie original por los efectos o por lo que sea y te da curiosidad de todas formas, podés subirte por acá y testear qué onda, y si sentís que la historia te está gustando mucho, y mi amigo, yo te recomiendo que saltes a la live action para cerrar esta historia, porque puede ser una muy buena experiencia. Pero eso no quiere decir que esto sea más lo simplemente distinto. De hecho, a mí me recordó la razón por la que me gustaba tanto esas primeras temporadas, y me dieron muchas ganas de arrancar desde cero la serie y terminar esa historia titánicamente larga. Dios, espero que no sea una decepción. Si ya la viste completa, por favor déjame tu opinión final sobre Supernatural y si vale la pena comerse las 15 temporadas, los leo. Así que nada, es una experiencia re interesante y un producto bastante único. Es una serie que no pudo satisfacer a todos los fans, pero aún así ofrece una mirada única al mundo de los hermanos Winchester. Nos vemos la semana que viene. ¿Coqueteas con Daphne cuando ella está con Fred? Están intentando, ¿de acuerdo?
puede tener algo mejor. Man, este es el mejor capítulo de la franquicia, no tengo duda. Y es la animación definitiva de Supernatural. 10 de 10. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We got some work to do.